Los Caballeros del Zodiaco. La saga final. Capítulo 18. La flauta de Pan. Somos llevados a Guindaria, el núcleo de la dimensión del caos. Vemos a Mobius de Mafallanes, que se indigna. No podía creer lo que estaba pasando. A pesar de que los dioses caballeros del cosmos son fuertes, nunca podrían derrotar a alguien tan poderoso como Noa de Salomón. Mobius nunca imaginó que se tomarían tantas molestias para quitarle la vida a simples humanos. Todo esto estaba contaminando ese antiguo territorio sagrado de los dioses del caos. La diosa Eris de Raflesia cree que aunque los elegidos de Zeus, como los guerreros del cosmos, avanzan, están desesperados. Luchando por su propia existencia, apostando sus vidas en esta batalla, los dioses del caos caídos eran más poderosos, pero subestimaron al enemigo y perecieron. Moebius cree que debería haber enviado a otro dios para luchar contra los caballeros desde el principio. El que será el gran enemigo de los caballeros dioses del orden, el que tiene un poder muy interesante, sin duda corregirá los errores de Noa de Salomón y los demás dioses del caos. Los guerreros del cosmos están perdidos y no pudieron llegar a la salida de Exión de la Fuerza Hexa. En ese momento somos llevados el Caballero de Dragón. Sirius siente que un enemigo más ha sido derrotado y se ha roto otro sello de la Fuerza Hexa. Supone que Seiya y sus otros amigos están a salvo. Los caballeros Cisne y Dragón estaban juntos y se acercaban a la última barrera del territorio Hexa. En ese momento escuchan un sonido extraño que resonó por ese lugar, causándoles escalofríos. Y después de entrar en esa fortaleza están en alerta, sin poder bajar la guardia, y recuerdan la melodía tocada por el dios del caos Lorelei de Noel, que les golpeó antes. Pero este sonido ahora era completamente diferente. De repente, Hyoga siente que se acerca una presencia maligna. El enemigo amenazaba a los guerreros del cosmos. Hyoga y Sirius rápidamente se vieron diciendo que habían destruido al guardián de esa fortaleza. Pero el dragón siente que algo anda mal. El dios del caos enemigo aparece frente a ellos diciendo que no se conforma con que Medesa de Llanes haya sido derrotada por el dragón. Y ni siquiera ese cisne derrotó a Narciso. El dios del caos se burla de los caballeros, diciendo que les mostrará la única salida, que sería la muerte. Hyoga dice que no permitirá que eso suceda. Y ve al ataque con Tu, polvo de diamante. Sirio dice que necesitan pasar por la salida de Exión y lanza su movimiento cólera del dragón. Pero sucedió lo imposible. En ese momento se dieron los golpes de los dos amigos contra el dios del caos. Un caballero golpeó al otro. Tanto Cisne como Dragón no entienden por qué sucedió eso. Atacaron con todas sus fuerzas, pero se golpearon entre sí. Ambos los caballeros de bronce caen al suelo. Y el dios del caos enemigo observó a los caballeros caídos, todavía están vivos. El adversario se alegró de ver cómo los insensatos caballeros se destruían a sí mismos. Esto es algo natural que le sucede a las personas que escuchan el sonido de tu flauta mágica, es un resultado esperado después de que todo el espectáculo ya ha comenzado. Para el dios del caos esto será lo mismo que un ritmo espléndido. Convoca a todos los guerreros del Olimpo que invadieron ese lugar y sobrevivieron para llegar pronto a donde está. Y después de eso, los dioses caballeros serán enterrados uno por uno. Este es el enemigo más aterrador entre los 12 dioses del caos de los siervos del rey Amadeus. Su nombre es Pan de Cicerón. Siente la presencia de otro caballero acercándose. Los guerreros del Olimpo invadieron el área de Sauguso junto a la salida de Exión. Y entonces Pan cree que eliminará a dos invasores más. A diferencia de los otros dioses del caos, no está dispuesto a luchar contra los dioses tontos del cosmos. Para que Pan no necesite ensuciarse las manos, usará su flauta para matarlos rápidamente. Mientras tanto, Seiya de Pegasus se encuentra con Sun de Andrómeda, están contentos de haber llegado allí. Sun dice que sintió un cosmos poderoso en esa región, pero de repente desapareció. Seiya no podía decir de quién era, pero cuando miraron más adelante encontraron a sus amigos Sirius y Hyoga tirados en el suelo. Seiya y Sun no saben qué les pasó. Y Andrómeda estaba pensativo e intrigado por lo que podría haberles pasado a sus dos amigos. Sun estaba hablando con Seiya, pero cuando lo miró, terminó siendo atacado por su amigo. Seiya dispara los meteoros de Pegaso a Sun de Andrómeda, quien es derribado. Andrómeda no entiende por qué Seiya está peleando con él. Y Pegaso aparentemente estaba atrapado en una ilusión. Él dice que no lo perdonaría por lo que les causó a Sirius y Hyoga, llamando a Sun el dios del caos.
A los ojos del Pegaso, el Caballero de Andrómeda era el enemigo de esa área exa. De repente, el Caballero Andrómeda escucha la voz del dios del caos que domina ese lugar. Pan le dijo a Sun que no se preocupara, que pronto él también sería enviado al infierno. Y entonces el caballero notó que los ojos de Seiya tenían un brillo diferente. El Pegaso estaba viendo una ilusión creada por el enemigo. ¿Qué pasará ahora en esta batalla entre Sun y Seiya, quien está siendo engañado por el dios del caos Pan de Cicero? No te pierdas el próximo capítulo de Los Caballeros del Zodíaco, la saga del caos, aquí en el canal. Recordando, chicos, que esta historia está escrita y dibujada por Hiro Sakamira. Y las portadas aquí en el canal están hechas por el fan brasileño Diogo Araujo Art. Comparte este video con tus amigos que son fans de Saint Seiya. Si te ha gustado, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos capítulos. También síguenos en las redes sociales, @caballerodepegasooficial. Gracias por ver este video hasta el final y hasta la próxima. ¿Alguna vez has sentido el poder del cosmos?